Buenos días. Buenos días, señor presidente del Gobierno de España. Good morning, Mr. President of the Government of Spain, Mr. Director General of World Food Organization, Mr. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, Mr. Secretary of State for International Cooperation for Latin America and Caribbean. Señora directora general de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Director General of the Spanish International Cooperation and Development Agency. Saludo también. Good morning to all the representatives of the parliamentary assemblies that accompany us. That accompany us at this table, Mrs. Lina Gina Rabañi, Vice President of the Summit, Mr. Hugo Richer, the Coordinator General of the different parliaments of Latam, Caribbean, Mr. Castro, President of the Alianza del Parlamento Europeo, Mr. Alberto Fabra, Senador, who is the President of the Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado de España, Mr. Stephen Julius Masele, who is the Vice President of the Parlamento Panafricano, Señor Elías Castillo, presidente del Parlatino, señor Hugo Quiroz, presidente del Parlandino, y la señora Gabriela Cuevas, que es la presidenta de la Unión Interparlamentaria. De la misma manera, miembros de las mesas del Congreso y del Senado de España, portavoces de los grupos parlamentarios, diputados, senadores, representantes parlamentarios de muchos países del mundo, de muchas alianzas parlamentarias contra el hambre de muchos países del mundo. Señoras, señores, permítanme que a todos les ofrezca nuestra más cordial bienvenida al Senado de España y que les exprese el gran honor que para esta Cámara supone la celebración de la primera cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y la malnutrición, que ahora comienza y que se va a desarrollar a lo largo de las jornadas de hoy y de mañana. El gran reto de la seguridad alimentaria universal es la razón de ser de esta gran cita entre parlamentarios de diversos países del mundo. Esta cumbre que hoy arranca es fruto de la colaboración entre la FAO, el Frente Parlamentario contra el Hambre, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las Cortes Generales del Reino de España, a través de este Senado, y les aseguro que en esta cumbre hemos puesto desde el Senado de España todas nuestras energías con la mayor motivación y la mayor ilusión. Damos, pues, inicio a esta sesión de apertura, para lo cual cedo el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Senado, don Alberto Fabra, que actuará de relator. Muchas gracias, presidente. Presidente del Gobierno, autoridades, compañeros, diputados, senadores de las Cortes Españolas, senadores y diputados de 80 países que vienen hoy a compartir con nosotros una gran preocupación, como es el acabar con el hambre en el mundo. Vamos a dar inicio a este acto de inauguración con la proyección de un vídeo. Food and nutrition security, including the right to adequate food, is already a global commitment thanks to these 17 Sustainable Development Goals, and in particular to Goal 2, Zero Hunger. However, around 820 million people suffer from chronic hunger, and about 650 million adults are obese. To eradicate malnutrition in all its forms, we need everybody to participate. Academia, the private sector, civil society, farmers, and consumers, and also parliamentary representatives who play a strategic role for their ability to legislate, allocate budgets, and reach national consensus. Faced with this challenge, parliamentarians from Latin America and the Caribbean, Asia, Africa, and Europe
are working together to position the fight against hunger and malnutrition at the top of political agendas. To identify and share policy experiences, legislation and good practices, the Spanish Parliament, the Spanish Agency for International Development Cooperation, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and the Parliamentary Front Against Hunger in Latin America and the Caribbean have organized the first global parliamentary summit against hunger and malnutrition. Vamos a continuar con esta autoinauguración con las palabras del director general de la FAO, don José Graciano da Silva. Por favor. Señor presidente del Gobierno, señor presidente del Senado, señor ministro de Agricultura, señores parlamentares de todo el mundo, nuestros amigos y colaboradores de la ESE y otras organizaciones como FIDA que nos apoyaron en ese evento. Quisiera empezar dando la bienvenida a todos y todas aquí presentes. También agradecer de modo muy especial a las Cortes Generales de España, la AES y la Frente Parlamentaria contra el Hambre de América Latina y Caribe por coorganizar ese evento con la FAO. Extiendo mi agradecimiento especial también a la Comisión Europea y al Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, el FIDA, por su apoyo. Quisiera también destacar el elevado número de participantes de 80 países distintos que tenemos aquí hoy día. 202 parlamentarios están inscritos hasta el momento. Excelencias, señoras y señores, hace 3 años los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La erradicación del hambre y todas formas de malnutrición, conocido como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, fue definida en esa ocasión como fundamental, como condición sine qua non para alcanzar un mundo más seguro, justo y pacífico. Paradójicamente, el hambre solo creció desde entonces. En 2017, el número de personas subnutridas en el mundo aumentó por el tercer año consecutivo después de más de una década de declinio. En 2017, 821 millones de personas padecían de hambre, lo que representa 11% de la población, o una de cada 9 personas en el planeta. Otras formas de malnutrición también han aumentado, especialmente el sobrepeso y la obesidad. El año pasado, más de 2.000 millones de adultos tenían sobrepeso. De ellos, 672 millones obesos, que representan el 13% de la población adulta del mundo. Si no encontramos formas concretas de detener el aumento de la obesidad, el número de obesos pronto será tan alto como de personas que pasan hambre. La obesidad afecta a todos los países, tanto a los desarrollados como en desarrollo. Estamos ante lo que yo llamo la globalización de la obesidad. Por ejemplo, la obesidad está aumentando más rápido en África que en ninguna parte del mundo. 8 de los 20 países del mundo con tasa de crecimiento de la obesidad más alta están en África. La razón principal es que nuestros sistemas alimentarios no están suministrando dietas saludables. En todo el mundo, las personas consumen cada vez más alimentos
altamente procesados, con pocos nutrientes y alto contenido en grasas saturadas, azúcar, sal y aditivos químicos. Ese tipo de alimento es más barato y más fácil de preparar que los alimentos frescos, pero no son más saludables. Y desafortunadamente, la comida industrializada es también mucho más barata y más conveniente para el comercio internacional. Eso afecta en gran medida las poblaciones de países que importan la mayoría de sus alimentos, como las islas del Pacífico y del Caribe, así como los países más pobres de África. Tenemos que establecer sistemas alimentarios que propicien alimentos saludables y nutritivos y que sean accesibles a todos. La obesidad debe ser tratada como un asunto público, con políticas públicas, y no solamente como un problema individual de las personas. No podemos culpar solamente la madre y la familia si un niño es obeso. El Estado tiene que ser responsable por el bienestar de los ciudadanos, y eso incluye el derecho a una alimentación adecuada. Eso es la base del principio del derecho humano a la alimentación. Hay que empoderar, alentar y educar a las personas para que adopten dietas saludables. Excelencias, los parlamentarios desempeñan un rol muy importante en todo ese proceso. Ustedes pueden garantizar que la seguridad alimentaria y nutricional se sitúe en lo más alto de la agenda política y legislativa de un país. Necesitamos una buena gobernanza y legislación específica para promover la seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos excelentes ejemplos recientes de acción parlamentaria en ese sentido. Canadá, por ejemplo, ha prohibido el uso de algunas grasas artificiales en la producción de alimentos. Argentina va por el mismo camino y Chile aprobó una ley para garantizar un etiquetado más completo y comprensible para el público. Sobre esa experiencia, la FAO está lanzando aquí en Madrid una publicación en colaboración con el senador Girardi de Chile, que es autor de la ley de etiquetado. Además, también producimos una pequeña publicación que usted tiene en sus bolsas sobre la obesidad. Ahí presentamos una lista de medidas que pueden ser tomadas por los parlamentarios con el objetivo de transformar los sistemas alimentarios. Esas medidas son fundamentales, por ejemplo, promover políticas para diversificar la producción, facilitar el consumo de alimentos frescos producidos localmente, en particular por la agricultura familiar. Es importante también introducir la educación alimentar para los niños en las escuelas, así como regular la publicidad dirigida a los niños, sobre todo por la televisión. Señoras y señores, en los últimos años la FAO ha fortalecido su trabajo de promoción de dietas nutritivas y saludables. Representantes parlamentarios respaldaron los documentos de la Conferencia Internacional de Nutrición que hicimos con la Organización Mundial de la Salud en Roma en 2014. Reconocieron la importancia de los países adopten un marco institucional, legal, jurídico para promoción de dietas saludables. Desde entonces la FAO viene intensificando su trabajo con parlamentarios en los temas de nutrición. Hemos promovido talleres de capacitación, intercambio de experiencias y apoyo técnico en casos específicos. Y hemos promovido también la formación de frentes y alianzas de parlamentarios en todo el mundo. Quisiera aprovechar para felicitar a los españoles por la creación del mes pasado de la Alianza Nacional Parlamentaria
a favor del derecho a la alimentación. Actualmente son más de 30 alianzas de frente parlamentarios en todo el mundo. 4 alianzas internacionales: Parlatino, Parlandino, Pan-African Parliament and European Parliament. 34 alianzas frentes nacionales, 19 en América Latina y Caribe, 10 en África, 12 en Europa, 12 en Asia y una en Estados Unidos. Quisiera dar un ejemplo importante de labor parlamentaria. El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe ha formatado un modelo estándar de legislación para cada tema específico que sirve de base para la negociación de apoyo y adopción de leyes por los parlamentos nacionales. Eso no solo facilita la labor de los parlamentarios en sus países, sino que también da coherencia entre las legislaciones nacionales dentro de una misma región. Excelencia, esa cumbre parlamentaria mundial es una excelente oportunidad para debatir temas, compartir experiencias e insistir sobre la importancia del papel de los parlamentarios para un mundo libre de hambre y malnutrición. Para eso, es fundamental adaptar y mejorar los marcos legales, políticos e institucionales. Les felicito por el trabajo realizado en los últimos años. Es nuestra responsabilidad común impulsar la voluntad política que nos permite organizar que todos puedan tener el derecho a alimentarse con dignidad. Lograr el hambre cero para 2030 todavía es posible si hay voluntad política y si trabajamos juntos. Muchas gracias por su atención. A continuación, tiene la palabra el presidente del Senado de España, el señor don Pío García Escudero. Señor presidente del Gobierno, señor director general de la FAO, señores presidentes de las distintas alianzas parlamentarias, autoridades, representantes parlamentarios, señoras y señores, si afirmamos que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, esto carece de sentido si las palabras que forman el anuncio que acabo de hacer no funcionan como una llamada de atención que preludie inmediatamente a acciones decididas. Y no es una cuestión de vagas aspiraciones o de simples buenos deseos. Estamos hablando de realidades palpables, tantas como cada uno de los más de 820 millones de seres humanos que, según nos dice la FAO, hoy, en este preciso momento, sufren en mayor o menor grado de desnutrición y de todos los graves problemas de salud que le están asociados. Sabemos que no es la escasez de recursos alimentarios a escala global lo que explica esta alarmante cifra, porque lo cierto es que nuestra capacidad productiva y nuestro nivel tecnológico son suficientes para cubrir las necesidades de toda la población mundial. Aunque no por ello podamos ignorar lo absolutamente imprescindible que es hacer un uso eficiente, sostenible y ambientalmente responsable de los recursos a nuestra disposición, que desde luego no son infinitos. Por eso, entre otras cosas, es preciso que acabemos con una situación tan escandalosa como la de que en la actualidad nada menos que un tercio de los alimentos que se producen acaban desaprovechados o desperdiciados. Sin duda, una contradicción intolerable. Y al mismo tiempo, hemos de enfrentarnos a otra gran contradicción, la de que el hambre crónica de una buena parte de la población del planeta coexista, como decía el director general de la FAO, con el hecho de que uno de cada 8 adultos en el mundo presente sobrepeso y esté, por tanto, expuesto a las enfermedades que ello acarrea. Así pues, cuando analizamos el gran problema de la malnutrición,
vemos que se trata de un asunto poliédrico en el que coexisten factores tan distintos pero tan interrelacionados como la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad. Se trata indudablemente de uno de los mayores retos globales a los que hoy hay que enfrentarse desde la humanidad. Un reto cuya dimensión exige que las respuestas deban ser también globales, concertadas e involucrar tanto al conjunto de las instituciones públicas como a la sociedad en pleno. Y desde nuestra condición de representantes políticos de nuestros conciudadanos y siendo muy conscientes de la posición nuclear del poder legislativo en los sistemas democráticos, los parlamentarios tenemos una responsabilidad de primer orden en el impulso y liderazgo de las iniciativas políticas contra el hambre y la malnutrición. Al mismo tiempo, el alcance global de estos problemas hace imprescindible que las actuaciones de las distintas cámaras parlamentarias, tanto nacionales como regionales, se articulen y cobren una mayor fuerza mediante el diálogo, la puesta en común de experiencias y el establecimiento de redes estables de cooperación interparlamentaria. Y es precisamente esa visión estratégica la que ha animado, sobre todo en la última década, a la constitución de alianzas parlamentarias en la senda iniciada por el Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, a la que luego se han ido sumando otras como la Alianza Parlamentaria Panafricana. Sobre la base de las distintas experiencias acumuladas en estos últimos años, nuestro objetivo ahora es que el derecho a la alimentación sea el aglutinante de una alianza parlamentaria a escala mundial. Y tenemos puesta toda nuestra confianza en que esta cumbre de Madrid suponga un gran paso en esa dirección. Permítanme manifestarles que el compromiso de España en todo lo que se refiere a hacer efectivo el derecho a la alimentación y avanzar en cuanto afecta a la seguridad alimentaria y nutricional es un compromiso incondicional. Un compromiso que está por encima de consideraciones ideológicas o de las diferencias políticas que son propias de las sociedades abiertas y que, por lo tanto, incluye a todos los poderes públicos de nuestra nación y a nuestra sociedad civil. Y refiriéndome ahora en concreto al ámbito del Poder Legislativo, quisiera recordar que el pasado 18 de septiembre, diputados y senadores de las Cortes Generales Españolas constituimos nuestra Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación. Mediante esa alianza hemos sellado nuestro compromiso de redoblar esfuerzos que nos permitan avanzar hacia esos objetivos tan prioritarios como son erradicar la pobreza alimentaria y la malnutrición o potenciar una actividad agraria sostenible desde todos los puntos de vista, tanto ambiental como social o económico. Sabemos que podemos y debemos actuar por distintos medios. En primer lugar, mediante nuestras funciones típicamente parlamentarias, como son las de iniciativa legislativa y las de impulso y supervisión políticos de la acción del Gobierno. Pero también, y no menos importante, propiciando y estimulando la participación de la sociedad civil en estos retos, coordinándonos con los parlamentos autonómicos de España, algo esencial en un Estado tan descentralizado como el nuestro, apoyando y estimulando la labor de la cooperación internacional española y, por supuesto, reforzando los mecanismos de cooperación interparlamentaria con otros países y con las alianzas regionales constituidas al efecto. Con este renovado impulso, los senadores y los diputados españoles recibimos con los brazos abiertos a nuestros colegas parlamentarios de otros países que acuden a esta cumbre mundial contra el hambre y la malnutrición. Y estamos absolutamente convencidos de que el trabajo común que vamos a llevar a cabo en estas dos jornadas va a marcar un hito en el campo de la cooperación interparlamentaria y en su contribución al cumplimiento de los grandes objetivos marcados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Y concretamente a ese objetivo 2 de acabar con el hambre, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición e impulsar la agricultura sostenible. Un objetivo vital, un objetivo al que de ningún modo podemos renunciar y al que solo lograremos aproximarnos actuando como ahora nos disponemos a hacer, cooperativamente y hermanando nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el presidente del Gobierno de España, el señor don Pedro Sánchez. Buenos días a todos y a todas. Señor presidente del Senado,
Señor director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, ministros, señorías, señoras y señores, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a España y aquellos que provengan de distintos continentes al continente europeo, bienvenidos a la Unión Europea, a un proyecto político que cree en el multilateralismo y, en consecuencia, cree en el sistema de Naciones Unidas que ustedes representan. Cuando concluya el día de hoy, cuando finalicen los trabajos, discusiones, las reuniones en esta magnífica sede del Senado que hoy nos acoge, desgraciadamente más de 7.000 niños habrán muerto en el mundo a causa del hambre. Mañana, cuando finalice esta cumbre parlamentaria mundial, serán ya alrededor de 14.000. Y así se irán sumando un día tras otro, hasta sumar un total de 2.600.000 niños y niñas al año que habrán muerto a causa de deficiencias en su nutrición. Todo ello si no hacemos algo para evitarlo. Las cifras que nos proporciona Naciones Unidas son sobrecogedoras. 800 millones de personas pasan hambre en la actualidad y serán 2.000 millones en 2050 de seguir así el ritmo de crecimiento de la población mundial. Uno de cada cuatro niños, e incluso en algunos países uno de cada tres niños, es decir, 155 millones de niños y niñas sufren retraso en el crecimiento como consecuencia de la malnutrición crónica. Sus vidas van a estar marcadas para siempre por esta situación. Estos niños y niñas serán más propensos a padecer enfermedades, muchos no van a poder ir a la escuela y les resultará muy difícil, si no imposible, prosperar atrapados en un perverso círculo de pobreza y de desigualdad. Estos datos son aún más difíciles de aceptar, como bien comentaba antes el presidente del Senado, cuando sabemos que una gestión adecuada y sostenible de la agricultura haría posible suministrar comida nutritiva a todo el planeta. Cuando sabemos que la puesta en práctica de medidas dirigidas a proporcionar recursos a las mujeres, como por ejemplo acceso a la titularidad de la tierra, que es una cuestión, un denominador común de muchísimos países, también en España, permitiría reducir en 150 millones el número de personas que pasan hambre. Y en este punto me gustaría detenerme, aunque fuera por un instante, porque este último dato creo que puede servir como ejemplo de un desafío más a asumir por quienes estamos aquí hoy presentes, para reconocer el papel estratégico que va a jugar la mujer en la erradicación del hambre si somos capaces de otorgarle las herramientas necesarias. Este es el siglo de las mujeres y su concurso es condición necesaria para afrontar cualquier tipo de desafío global. Nada de lo que hagamos podrá salir adelante sin tener en cuenta esa premisa. Señorías, amigos y amigas, esta cumbre parlamentaria contra el hambre y la malnutrición representa una oportunidad para afrontar este auténtico desafío planetario desde un enfoque multilateral. El único prisma efectivo desde el que identificar soluciones, como bien ha dicho el director general, y poner en marcha las medidas y la legislación necesarias en sus respectivos países para lograr el objetivo de hambre cero en 2030. Tenemos por delante el reto de que el derecho de todo ser humano a la alimentación se convierta en una realidad hoy todavía negada por la evidencia. A mi juicio, el espíritu inclusivo y transformador de la Agenda 2030, con la cual el Gobierno y todas las instituciones de nuestro país y el conjunto de la sociedad española, nos exige poner en práctica nuevos métodos de trabajo con el objetivo de facilitar el diálogo entre todos los niveles, entre el Gobierno, entre la ciudadanía, entre la sociedad civil y también entre el poder legislativo. Y en ese contexto, los parlamentos nacionales juegan un papel fundamental para impulsar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la formulación de leyes, la aprobación de presupuestos y la rendición de cuentas para su cumplimiento. Yo creo que es una gran oportunidad para situar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el centro de todas las políticas y las prioridades públicas, de situar este debate en una posición central y de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, tomando como referencia los valores universales que a todos nos unen, como son la justicia, la igualdad y la solidaridad,
en definitiva, el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. La lucha contra el hambre y la desnutrición en el mundo nos remite al objetivo número 2, como os he dicho antes, de la Agenda 2030. Y esta es, sin duda, una meta ambiciosa y con un gran impacto, de uno u otro modo, en la consecución del resto de los objetivos de la Agenda. Abordar este horizonte con decisión requiere hacer frente a múltiples factores, y aquí se han dicho, la sequía y los efectos nocivos del cambio climático, los movimientos demográficos forzosos, la desigualdad de género, la volatilidad de los mercados o la falta de inversiones en regiones rurales remotas. Y no solo ello. Informes y estudios ponen en evidencia que el retroceso en la lucha contra el hambre también está ligado a algo que ha comentado el director general, como son las situaciones de conflicto que se enquistan y guerras en distintas partes del mundo. Se trata, en definitiva, de un desafío complejo y multidimensional que va a exigir iniciativa y acción. Para avanzar, necesitamos lo primero, lo básico, lo elemental, que es la voluntad política, que creo que está representada hoy aquí, con su presencia. Necesitamos poner en marcha nuevos enfoques que incorporen todas las dimensiones del desarrollo sostenible, apostando siempre por una alianza global dirigida a la integración del derecho a la alimentación en los marcos legales de todos y cada uno de los países. Y en este punto, yo quisiera reconocer el éxito de este enfoque, que es el que representa todo lo conseguido en América Latina, donde los frentes parlamentarios contra el hambre de América Latina y del Caribe han apoyado la aprobación de más de 20 leyes relacionadas con el derecho a la alimentación de la población. Quiero reconocerlo en esta intervención. Siempre he creído que la Agenda 2030 representa una gran oportunidad y en ese sentido quiero trasladarles que nosotros, una de las primeras iniciativas que tomamos fue el crear una alta comisionada de la Agenda 2030 dependiente de la presidencia del Gobierno. La Agenda 2030, como decía, es una gran oportunidad para establecer una nueva forma de trabajar y lograr el mundo que queremos, sin dejar a nadie atrás. Una alianza global articulada con una nueva forma de hacer política, donde estén muy presentes los múltiples motivos, las múltiples causas de la pobreza y la desigualdad. Deseo, como presidente del Gobierno, sinceramente, que estas dos jornadas contribuyan de manera eficaz a la consecución de estos objetivos. Ustedes tienen la posibilidad real de impulsar esta agenda en su condición de legisladores en sus respectivos países. Espero que sus reuniones en esta sede del Senado de España sean tan fructíferas como el intercambio de ideas y buenas prácticas que estoy convencido se extenderán a partir de este encuentro. Y quiero concluir haciendo referencia a otras cifras distintas a las que ofrecí al comienzo de mi intervención. Cifras que inspiran esperanza, que trazan el camino a seguir para conseguir la meta de erradicar el hambre del mundo en el año 2030. Cifras, en definitiva, que nos dicen que estamos en el camino adecuado, pese a las complejidades, las dificultades, estamos en el camino adecuado. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, debido al rápido crecimiento económico y al aumento de la productividad agrícola, en las dos últimas décadas el número de personas desnutridas disminuyó casi a la mitad. Muchos países en desarrollo que sufrían hambrunas están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales, en especial de los más vulnerables. Regiones como Asia Central, Oriental, América Latina, el Caribe, han avanzado enormemente en la erradicación del hambre extrema. Y desde la década de los 90 del siglo pasado, se ha logrado ya que 216 millones de personas no pasen hambre en el mundo. Sin embargo, la constatación de estos progresos no debe hacernos caer en la complacencia. Y creo que este también es un buen ejemplo. Debe, por el contrario, animarnos a la acción y a convencernos de que, aunque ambicioso, nuestro objetivo es posible, por mucho que aún quede tanto por hacer. En nuestra mano, en sus manos, está hacer que la utopía de lo inalcanzable se convierta en una realidad factible en la próxima década y seguir dando un horizonte de esperanza a millones de seres humanos de todo el planeta. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos a Madrid.
Antes de proceder a continuar con la ceremonia de apertura, procedemos a despedir tanto al presidente del Gobierno, al director general de la FAO, como al presidente del Senado, a los cuales agradecemos sus palabras de bienvenida. Continuamos con el acto y quería trasladarles mi sentimiento de bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar en esta primera cumbre mundial contra el hambre y la malnutrición. Debo agradecer a las entidades y organizaciones que han contribuido a esta celebración, en especial a la FAO. Sin su colaboración, sin su constante dedicación, hubiera sido muy difícil poder realizar esta cumbre. También a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, que desde siempre se han comprometido en ayudar a través de su labor legislativa el ir trabajando para erradicar el hambre y la pobreza. A la Agencia Española de Cooperación, por el trabajo que ha realizado para muchas personas en otras latitudes para poder afrontar los retos de su proyecto de vida. Y a los frentes parlamentarios contra el hambre de América Latina y el Caribe. Ellos han demostrado que con constancia, con dedicación, con perseverancia, es posible a través de marcos legislativos fuertes, el disminuir tanto la tasa de hambre y la malnutrición. Están viendo ustedes unas fotografías en los paneles, donde se pone de manifiesto que el hambre no significa lo mismo en todas las partes del mundo. Vemos en las fotografías superiores donde el hambre significa querer decir que no quiere uno morir. Y sin embargo, abajo, en las fotografías inferiores, significa que el hambre uno lo dice simplemente para querer vivir. Esa diferencia entre querer vivir y no morir es la que nos separa a muchos países del planeta. Esa percepción que no para todos es lo mismo. Y en esta cumbre tenemos la ocasión de decir que el hambre debe ser para todos sentida de la misma manera. Porque vemos que no estamos solos, que cada uno de ustedes en su país, desarrollando una labor legislativa, colaborando con los gobiernos para reducir la tasa de hambre o la malnutrición, se ven acompañados por el resto de países que quiere contribuir a que en el año 2030 el hambre sea solo un mal recuerdo. Y para ello están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que precisamente hablan de corresponsabilidad, de que todos los países tienen que estar trabajando conjuntamente para lo que es realmente importante, como el objetivo número 2, y es acabar con el hambre. Precisamente, con ese objetivo marcado desde la celebración, la organización de esta cumbre, tenemos que profundizar en esas experiencias para entre todos poder llegar a esa corresponsabilidad de trabajar de forma conjunta y hacer posible que ese sentimiento de padecer hambre en el mundo sea superado y que todos sientan lo mismo. Con ese deseo, estoy convencido que la participación en estas dos jornadas va a ser exitosa y que conseguiremos esos objetivos marcados
en cada uno de sus países y por el compromiso global de lo que supone la Agenda 2030. Pasamos, por tanto, a continuar con estas reflexiones. Y lo hacemos ahora con la participación de la presidenta de la Unión Interparlamentaria, doña Gabriela Cuevas Barrón. Honorables miembros de parlamentos, congresos, senados, muchas gracias al Gobierno, al Parlamento y al Senado español por esta invitación. Como presidenta de la Unión Interparlamentaria, la Organización Global de los Parlamentos Nacionales, es un honor estar con ustedes en un tema que nos une, que nos importa y, sobre todo, que nos genera la más alta responsabilidad. Cuando hablamos de alimentación, sin duda debemos hablar también de seguridad alimentaria. Y esto tiene que ver no solamente con pensarlo como un tema a dejar en manos del mercado y de la economía. Hablar de alimentación, hablar de seguridad alimentaria, tiene que ver con la más alta responsabilidad desde la esfera pública, puesto que se relaciona con lo más importante, sin duda, las personas. Y también con muchos de los objetivos que hoy debemos perseguir para tener un planeta que podamos heredar a las próximas generaciones. Tiene que ver, sí, con sustentabilidad, tiene que ver con salud, con seguridad social, tiene que ver con la agenda de desarrollo, con la forma en la que elaboramos los presupuestos, en la que hacemos legislación en nuestros países. Si analizamos el estado de la salud de las personas a nivel global, ya lo comentaba el presidente del Gobierno español, y encontramos datos que no dejan de sorprenderme. Los temas relacionados como enfermedades de malnutrición y aquellos que tienen que ver con llevar una mala dieta representan el factor más importante de riesgo a la salud y afectan a una de cada tres personas en el mundo. Si además relacionamos los temas de alimentación con la salud de los niños, estos afectan principalmente a uno de cada cuatro niños menores de 5 años, lo que sin duda compromete su desarrollo y oportunidades futuras. O bien, si revisamos también lo que ha sucedido en términos de obesidad, de diabetes, de sobrepeso, vemos como la tendencia global va aumentando. Y si esto además lo analizamos a la luz de la seguridad social y del futuro presupuestal para nuestros países, nos daremos cuenta que por una mala regulación hoy estamos empeñando el futuro de estas y de otras generaciones. La nutrición y la seguridad alimentaria son asuntos públicos, son asuntos políticos y por ello debemos priorizarlos, presupuestarlos adecuadamente e implementarlos. Y para ello los parlamentarios somos indispensables. A veces pensamos que las soluciones deben darse únicamente desde las políticas públicas gubernamentales. Y hemos menospreciado, hemos dejado a un lado el trabajo de los parlamentarios, que es fundamental. Y lo es primero en términos de representación. Somos nosotros quienes traemos a las tribunas más altas de nuestros países las voces de la gente. Y son a ellos a quienes debemos no solo responder, sino también rendir puntualmente cuentas y resultados. Somos también nosotros quienes debemos modificar y analizar la legislación nacional para que esa legislación incentive las mejores prácticas. Y la alimentación, la nutrición, la seguridad alimentaria, sin duda, son uno de los temas prioritarios en esta agenda. Y ahí están los presupuestos, pero también están todos los temas de legislación, por ejemplo, fiscal y económicos, que de ahí se desprende la posibilidad de generar mejores o peores incentivos para cambiar las prácticas en las industrias y en la sociedad. Los parlamentos, además, tenemos la gran responsabilidad de las tareas de vigilancia, es decir, exigir cuentas a los gobiernos para que estas legislaciones y estos presupuestos se conviertan puntualmente en resultados. Es decir,
Siendo el puente natural entre la gente y los gobiernos, nos compete a los parlamentarios generar las condiciones y demandar los resultados. En la Unión Interparlamentaria hemos trabajado de manera consistente, constante con la FAO. Tenemos ya en 36 países programas importantes para desarrollar legislación, para financiar la agenda de nutrición y de seguridad alimentaria, así como distintas iniciativas. No podemos permitir que 2.6 millones de niños sigan muriendo por desnutrición cada año. También en la Unión Interparlamentaria trabajamos en una asociación con la FAO, de manera que estamos desarrollando un manual para parlamentarios. Lo que esperamos es no únicamente darle mucho mayor visibilidad a esta agenda, sino también brindarle a los parlamentarios las herramientas más adecuadas para traducir esta preocupación y este compromiso en legislaciones y en presupuestos mucho más aterrizados a las realidades nacionales. Por supuesto, también debemos y estamos trabajando con la FAO y con la Organización Mundial de la Salud en la consecuencia inmediata que es la salud de las personas y en cómo mejorar a través de la educación las prácticas de nutrición. Para nosotros, sin duda, esta agenda es fundamental. Primero, insisto, porque la primera tarea de la política está en la gente, está en las personas. Ahí es donde debemos centrar nuestra atención. Pero también, como la Organización Global de los Parlamentos Nacionales y como un observador de las Naciones Unidas, en la Unión Interparlamentaria trabajamos de manera decidida en favor de la Agenda de Desarrollo 2030. Y en este sentido, alcanzar los objetivos que se relacionan con el acceso a los alimentos, a la seguridad alimentaria y a la sustentabilidad son fundamentales. Recordemos que nuestras malas prácticas de consumo nos llevan a que cada año necesitamos 1.7 veces el planeta para poder satisfacer nuestras demandas. Es decir, no es que el planeta no nos sea suficiente, es que nuestros patrones de consumo y de producción han hecho de este planeta una grave injusticia, donde muchos mueren de hambre mientras otros están en la opulencia. En nuestra organización, en la Unión Interparlamentaria, hemos seguido con mucho detalle esta agenda, tanto en la asamblea que tuvimos en Dhaka en 2017, hace apenas unos días en nuestra asamblea en Ginebra, y nos dará mucho gusto poder contar con la participación de todos ustedes en los siguientes talleres, foros y asambleas que estaremos llevando a cabo. Estamos comprometidos en la Unión Interparlamentaria con terminar con todas las formas de malnutrición. Consideramos que la única forma de realmente garantizarlo y de lograr los objetivos de desarrollo es encontrar esa adecuada intersección entre nutrición, seguridad alimentaria y gobernanza. El próximo año estaremos trabajando de manera muy intensa en todo el diseño institucional, principalmente en aquel relativo a cómo fortalecer los parlamentos. Es indispensable que entendamos que aquellos países donde no se puede garantizar ni siquiera la paz y la seguridad, por supuesto, es donde el hambre predomina y cobra la vida de millones de personas. Hoy es importante que como primero parlamentarios estemos dedicados en varios niveles a elevar el nivel de la nutrición y de la seguridad alimentaria hasta el fondo con el mayor compromiso en nuestras agendas nacionales, de una manera integral, de una manera sin duda muy eficiente y que pueda dar resultados a través de sistemas nacionales de alimentación. En segundo lugar, insisto, nuestra tarea está en la tarea legislativa, está en la vigilancia, está en generar presupuestos más responsables y ahí es donde estamos buscando que existan compromisos internacionales, pero que se traduzcan en acciones. Pasemos de las palabras a la acción, a la implementación de las políticas, programas y sin duda, insisto, a los resultados con nuestra gente a la que representamos. Por último, en tercer lugar, la nutrición depende, como lo comentaba, de una coordinación multisectorial. Y ahí está toda la agenda de desnutrición, pobreza, seguridad alimentaria, educación.
salud materno, infantil y, por supuesto, la salud en primer nivel. Estamos comprometidos con transformar el planeta. La Agenda de Desarrollo nos compromete a todos, gobiernos, parlamentarios, sociedad civil, sector privado. Debemos estar muy conscientes de que esa Agenda 2030 tiene únicamente 12 años para que la podamos alcanzar. Hago votos para que sí seamos capaces de transformar nuestro planeta, que empecemos desde nuestras propias comunidades y que estos dos días de trabajo se traduzcan en entregar soluciones a un planeta que confía en sus parlamentarios, más de 46 mil alrededor del mundo, y que yo estoy convencida que cuando 46 mil parlamentarios comparten un objetivo, caminan en la misma dirección y dedican sus manos, sus mentes y su corazón, sin duda alcanzaremos las metas y transformaremos a nuestro planeta. Muchas gracias por esta invitación. A continuación, tiene la palabra vicepresidente del Parlamento Panafricano, don Stephen Julius Masel. Dear parliamentarians. Estimados miembros del Parlamento del mundo entero, permítanme que les dé las gracias al Gobierno y a las gentes de España por ser los anfitriones de esta cumbre tan importante contra el hambre y la malnutrición. También me gustaría agradecer al Parlamento Español, a la Agencia Española para el Desarrollo y la Cooperación y a la FAO al Frente Parlamentario de Latinoamérica y del Caribe por haber organizado y dado su apoyo a esta cumbre. Las cifras dadas por la Organización Mundial de la Salud y de la FAO nos muestran lo complejo que es el tema de la nutrición y de la seguridad alimentaria. Una de las cifras más sorprendentes es el hecho de que cuando las sociedades consiguen dar suficiente comida, nos damos cuenta de que eso no puede garantizar por sí solo la seguridad alimentaria. La complejidad del problema de la seguridad alimentaria y de la nutrición se debe a las distintas dimensiones que están involucradas para enfrentarnos a este tema. Estas dimensiones incluyen el hambre, la malnutrición, la obesidad, así como otros retos relacionados con la salud. Por ello, necesitamos un esfuerzo coordinado y concertado por parte de todos. Sus excelencias, estimados invitados, señoras y señores, a nivel como coordinador del Parlamento Panafricano, me gustaría que sepan que nosotros hemos dado prioridad al problema de la nutrición. El PAN ha conseguido crear la estructura que puede ayudarnos a enfrentarnos al problema de la seguridad alimentaria y malnutrición a nivel continental. Uno de los órganos principales en ese sentido es la Alianza Panafricana en cuanto a la seguridad alimentaria y la nutrición, que fue creado el 18 de octubre de 2016. Los principales objetivos de la Alianza de Parlamentos Panafricanos para luchar contra la nutrición y para asegurar la seguridad alimentaria es coordinar los esfuerzos para conseguir los objetivos sostenibles de desarrollo, sobre todo con respecto a la erradicación de la pobreza y poder llegar al hambre cero, a una buena salud y bienestar a nivel regional y nacional en África. El segundo es la soberanía alimentaria y centrarnos en los problemas de alimentación al más alto nivel de nuestras agendas regionales, nacionales y locales. Y tenemos que crear las estructuras nacionales necesarias para poder dar seguridad alimentaria y luchar contra la malnutrición a todos los niveles. La Asociación Panafricana de Parlamentos ha realizado ya
la elección de su comité ejecutivo. Nos hemos centrado en nuestro plan de trabajo y hemos creado una estrategia de comunicación. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra gratitud sincera a FAO por su apoyo constante al Parlamento Panafricano y al programa técnico firmado entre la FAO y el Parlamento Panafricano en octubre de 2016. Excelencias, señoras y señores, Panáfrica ha identificado y ha adoptado un plan de trabajo para enfrentarnos a dos proyectos. El primero es el desarrollo de una ley moderna sobre seguridad alimentaria y nutrición en África para monitorizar también la implementación de los objetivos de desarrollo durable por parte de los estados africanos. La lógica tras la aprobación de esta nueva ley en seguridad alimentaria y nutrición en África es que las políticas de nutrición y los marcos legales que están presentes ahora mismo en nuestro país tienen que ser más modernos, tienen que centrarse en la seguridad alimentaria y mejorarla. Asimismo, existe la necesidad de enfrentarnos a los retos estructurales y crear entornos que permitan una mejor seguridad alimentaria y una mejor nutrición, incluyendo políticas específicas, programas y legislaciones para ello. Es más, consideramos que el desarrollo de las leyes modernas sobre seguridad alimentaria y nutrición en África por parte de la Alianza Parlamentaria Panafricana va a realizar una contribución normativa importante para la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición en el continente y va a complementar otros esfuerzos realizados en la región, como por ejemplo el esfuerzo de Malabo para lograr una seguridad alimentaria y nutrición. Por otro lado, y como respuesta a la Agenda de 2030 de las Naciones Unidas, que pide que los países dupliquen sus esfuerzos para conseguir cumplir con los objetivos de desarrollo, vamos a tratar de acabar con el hambre, conseguir seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y fomentar una agricultura sostenible el 19 de mayo de 2017. Lo intentamos en el 2017 estableciendo la Alianza Panafricana sobre los Objetivos de Desarrollo. El objetivo de esta alianza es monitorizar la localización de los esfuerzos para conseguir cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en África. Esta alianza se ve como una pieza fundamental para luchar para la alimentación sostenible y la seguridad alimentaria. En esta cumbre parlamentaria mundial somos conscientes de que vamos a poder aprender porque nos dará la oportunidad necesaria, no solamente para poder compartir nuestras experiencias, sino también para aprender de otras alianzas parlamentarias y otras partes interesadas. Estoy seguro de que juntos podremos hacer más y mejor para luchar contra el hambre, luchando contra todas las formas de malnutrición y mejorando la seguridad alimentaria. Me gustaría concluir agradeciendo a los organizadores de esta cumbre, en especial el Parlamento Español, la Agencia Española para el Desarrollo Internacional y la Cooperación, las organizaciones de alimentación y agricultura de las Naciones Unidas y los frentes parlamentarios de América Latina y del Caribe contra el hambre por iniciar la organización de esta cumbre mundial contra el hambre y la malnutrición. Me gustaría también aprovechar esta oportunidad para reiterar el compromiso del Parlamento Panafricano en nuestra defensa de los lobbies para poner en marcha acciones para conseguir cumplir con esos objetivos. Muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. Tiene ahora la palabra el coordinador general de los Frentes Parlamentarios de América Latina y el Caribe, el señor Don Hugo Richer.
Señor senador Alberto Fabra, señor director general de la FAO, parlamentarios de todas las regiones del mundo presentes en esta cumbre. Escuchamos hablar de muchos datos ya en esta jornada de inauguración de la cumbre. Sabemos que los datos recientes de la FAO, por tercer año consecutivo, se ha producido un aumento del hambre en el mundo. Las cifras, como ya se dijeron acá, efectivamente son alarmantes. Hablamos de por lo menos 820 millones de personas que no cuentan con suficientes alimentos para comer. Estamos hablando de 1 de cada 10 personas de este planeta que se enferma y está constantemente en riesgo de muerte por no contar con una alimentación adecuada. En América Latina y el Caribe, el panorama no es diferente. El hambre afecta a casi 40 millones de personas, al mismo tiempo en que la epidemia, como también se mencionó acá, de la obesidad y el sobrepeso están matando, y están matando más que el narcotráfico. Matan más que el crimen, matan más que la violencia y matan más que los conflictos armados. A este horror se suma el eterno flagelo de la desigualdad. En cada país de la región, aún incluso en los que podríamos considerar o decir más exitosos, existen núcleos duros, territorios rezagados que no alcanzan un mínimo de bienestar. Yo puedo hablar de mi país, de Paraguay, donde el promedio nacional de desnutrición crónica en menores de 5 años alcanza el 6% de la población. O sea que el problema del hambre y la malnutrición que llevamos cargando desde hace mucho tiempo, no será posible erradicar si no asumimos la voluntad y el compromiso político de todos los sectores, tal como se señaló acá y como mandató en el 2005 el Acuerdo Regional Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025. Hace 14 años, con el apoyo de la cooperación española, FAO y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, legisladores y legisladoras de la región emprendimos una misión compleja, difícil, pero no imposible. Esa misión era la de intentar acercar a todas las fuerzas políticas de nuestros países para hacer de la lucha contra el hambre y la malnutrición una cuestión de Estado, una política de Estado. Bajo ese contexto formamos el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, una alianza integrada hoy por más de 400 parlamentarios, parlamentarias de diferentes visiones políticas, diferentes opciones políticas. Y hemos logrado aprobar y fiscalizar en los últimos años más de 20 leyes sobre seguridad y soberanía alimentaria en 19 países. Pero pese a los avances, el reto principal es conseguir que las responsabilidades y derechos contenidos en las normativas aprobadas tengan impacto en la realidad. Las leyes, sin un financiamiento adecuado, no sirven, finalmente no son conocidas. Y los parlamentarios y parlamentarias, además de elaborar y aprobar leyes, contamos con facultades que nos permitan asegurar que las leyes se cumplan. Tenemos la capacidad de movilizar alianzas con diferentes sectores, fiscalizar a los ejecutivos, poner temas en la agenda pública y en la agenda mediática incluso, y aprobar presupuestos para dar curso a las leyes que necesitamos.
Nuestra tarea es clave, pero es solamente una parte del engranaje. Parlamentarios, parlamentarias, las autoridades del gobierno, la academia, el sector privado, los organismos internacionales, los organismos de la sociedad civil y la ciudadanía en general podemos trabajar en conjunto y con ellos construir un gran proceso histórico de grandes conquistas. Existen casos exitosos en la región. El Frente Parlamentario contra el Hambre, podemos citar algunas experiencias como la del Congreso de Guatemala, donde se trabajó con múltiples actores, con los ministerios de Educación y Salud, asociaciones de padres, madres, la FAO, los medios de comunicación comunitaria y masiva, logrando conquistas realmente importantes. Por ejemplo, se impulsó la Ley de Alimentación Escolar en el 2017, que beneficia actualmente a más de 2 millones de niños y niñas y a 33.000 centros educativos públicos. Es importante creer que el desafío Hambre Cero no está lejos de alcanzar, pero más importante aún es trabajar por eso y ser consecuente con nuestro discurso. La tarea de los frentes parlamentarios ha calado hondo en los distintos países de América Latina y el Caribe, pero tenemos que ir por más. El objetivo final es que cada país de nuestra región cuente con al menos un frente parlamentario contra el hambre y que nuestra experiencia, a su vez, sirva para emprender iniciativas similares en otros continentes. En la actualidad, contamos con un estrecho contacto con las Cortes Generales de España, con la Alianza Panafricana para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del Parlamento Africano y la Alianza Parlamentaria para la Lucha contra el Hambre del Parlamento Europeo. El tiempo nos ha hecho coincidir y creemos que juntos podemos lograr e ir por más cambios. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y presidente de la Alianza del Parlamento Europeo Lucha contra el Hambre, el señor don Paolo de Castro. Día director general Graziano de Silva. Director general de Graziano Silva, queridos amigos, invitados, queridos colegas. Conflicto. El shock por el clima y las políticas que proponen soluciones a corto plazo, medio y largo plazo no nos permiten llegar a un desarrollo sostenible. Después de un declive alargado de hambre en el mundo, sigue subiendo el hambre. Este hecho nos llama a despertarnos para acabar con el hambre y la pobreza. No debemos dejar de trabajar por ello, porque es peor esta situación que hace 3 años. La pobreza y el hambre no solo vienen en los boletines de previsiones económicos, necesitan acción política. La consecución de los objetivos del milenio dependen del compromiso y la voluntad política. Por lo tanto, como miembro del Parlamento, tenemos la responsabilidad y un papel muy importante que jugar. Con la idea de hacer más a nivel política para los objetivos de la Agenda del 2030, queremos apoyar que se establezca la Alianza Parlamentaria de Lucha contra el Hambre, que tengo el honor de coordinar. Una de las ambiciones del Parlamento Europeo y de su alianza es ir más allá del pensamiento en silos y aumentar la coordinación de las distintas políticas para insistir en la seguridad alimentaria en el desarrollo con una perspectiva del desarrollo sostenible. En mi opinión, la tarea del Parlamento Europeo y su alianza y la Alianza Global de los Parlamentarios para los Objetivos del 2030 se tratan de abrir las políticas, tanto de visión global y en su interconexión entre las distintas disciplinas
y a zonas o áreas, campos de tomas de decisión. El multilateralismo tiene que reforzarse, por lo tanto, porque el bilateralismo es ineficaz. Por supuesto, este enfoque holístico tiene un papel muy importante que tener que jugar en la agricultura. Más de 2/3 de las personas que sufren de la inseguridad alimenticia viven en las zonas rurales y viven gracias a la agricultura. La agricultura es, por lo tanto, la fuente principal o única de apoyo que tienen. Aún así, los objetivos del desarrollo de la agricultura necesitan una visión también transformadora de la agricultura basándose en sistemas del suelo y económicos. A nivel básico, es importante empoderar a los pequeños propietarios, mujeres y jóvenes, porque son ellos los agentes de la transformación en las comunidades rurales en todo el mundo. Desde el punto de vista de la ayuda financiera, tenemos que estimular más apoyo e inversiones privadas y públicas. La Unión Europea quiere aumentar la ayuda oficial al desarrollo y estamos hablando, debatiendo en el marco multifinanciero 2021-2027 los MFFs. Y quiero resaltar que la Comisión Europea ha propuesto un aumento de un 30% en acciones externas en su presupuesto para el periodo del 2001 al 2027. Más de 9.000 millones de euros para cooperación internacional y desarrollo. Como miembro del Parlamento Europeo, hemos pedido más y queremos que los MFFs reflejen el compromiso, como por ejemplo el aumento de la ayuda oficial al desarrollo un aumento de un 0,7% del Producto Nacional, un 20% de ello para desarrollo humano e inclusión social. Algo nuevo está ocurriendo en las políticas de agricultura común. Los europeos quieren mejorar la cooperación en la innovación e investigación agrícola para transferirla a los países en vías de desarrollo, sobre todo en África. Pero las instituciones públicas se esfuerzan, pero no es suficiente. Hay que hacer más. Hay que involucrar a actores no institucionales, como por ejemplo la ciudad civil y las empresas. Para poderlo hacer, tenemos que poder establecer una red de trabajo. Es clave. Las redes público-privadas tienen que expandirse e incluir plataformas filantrópicas, financiadores nacionales, bancos de desarrollo nacionales, internacionales, instituciones financieras internacionales, nacionales, sobre todo teniendo en cuenta el clima financiero que tenemos. Tenemos que explorar el potencial de estas oportunidades y conectarlas con los objetivos del desarrollo. Y todas estas capacidades tienen que seguirse hasta la última milla, incluyendo la participación de los productores locales. Y por mi experiencia personal, me gusta mencionar la importancia de la conferencia del conocimiento. Tenemos un papel público y tenemos que contribuir a empujar hacia esta seguridad, no solo en la agenda política, sino también en las agendas de los medios de comunicación. Finalmente, una acción holística y total tiene que tener en cuenta todos los enfoques multidimensionales, la sostenibilidad, la dieta sostenible y los sistemas alimenticios. Soy consciente de las distintas visiones que existen en cuanto a distintos aspectos, por ejemplo, las acciones para luchar contra la obesidad. La obesidad es un problema muy importante, ya lo hemos dicho, y el papel de la educación es crucial en este sentido. El papel de la educación, tenemos que informar a los consumidores, pero no condicionar sus elecciones. Eso también es importante. Y trabajar en esta reflexión es una de las razones por la que me siento orgulloso de trabajar y representar al Parlamento Europeo hoy. Esta cumbre es una oportunidad extraordinaria. Me gustaría agradecer a la FAO y, sobre todo, al director general y
y a las oficinas que han trabajado para organizar esta oportunidad tan importante. Así que, por primera vez, los miembros del Parlamento que vienen de todo el mundo se reúnen para intercambiar sus experiencias e ideas y aumentar el nivel de compromiso contra el hambre y la malnutrición. Por eso estoy orgulloso de estar aquí en España, porque ha sido en España, ya en el 79, cuando se estableció el Día Mundial del Alimento. Y me gustaría resaltar este día y gracias a España por ello. Con lo cual, es una responsabilidad la que tenemos y desde el Parlamento Europeo les deseo una cumbre muy fructífera. Muchas gracias. Con las palabras de don Pablo de Castro, finalizamos la ceremonia de inauguración. Procederemos ahora a una pausa para un café. A las 12 nos incorporaremos al plenario para iniciar el debate de las ponencias marco.